mucho. Ya, pero mira, ahí. Oye, ¿por qué lado? Mico, ¿por qué te dices loco? No sé. Ya dale, ráyala. Ya, pero ¿qué lado? ¿Qué, qué, cuál, qué, cuál, por aquí, qué sirve? ¿Esa? Por este, el que vamos a usar, un otro más fino, no tan grueso, para que no se nos deshaga tan rápido en la olla. ¿De cuándo que te dicen loco, loco? Mi papá me puso loco. ¿Tu papá? Cuando era loco. Chico. Claro, me decía, por ejemplo, estábamos jugando, qué sé yo, 10, 12 años, me decía, ándate para el arco, loco, y andaba guayando por la mitad de la cancha. Oye, una pregunta, siempre dicen el malo al arco. Sí. Es un clásico. O si no, y si no, y si cuando no jugáis bien al arco, te mandaban de dos, donde molestarais menos, po. Claro. Y yo cuando ya no alcancé a pasar de dos, quedé al arco. Oye, Nico, jugáis que encontré. Pero tú eres bueno para eso. Te quería preguntar, ¿es verdad que tu abuelo y tu papá te decían, no, tú eres malo, ándate para el arco? No, lo que pasa, mi abuelo por parte de mi vieja jugaba al arco. Ah. Después un tío mío también jugaba al arco. Entonces yo crecí en la cancha de San Clemente, viéndolo jugar a mi tío. Entonces yo pasaba todo el día y me encantó siempre. La verdad que siempre me gustó el arco. Nunca tuve otra posición yo. Esa fue siempre mi posición. Siempre tu posición fue el arco. No cambié de posición. No cambio de posición. Bueno, me mantengo siempre en la misma. Y en la posición del arco, ¿cómo funciona la flecha? Porque el arco tiene una flecha. Tu flecha todavía funciona bien, ¿no? Es un programa cultural. Es sí, un pro... Ah, o sea, tonto, Ramón. Me funciona la flecha. Sí, funciona. De hecho, donde pongo el ojo, pongo la flecha. ¡Ah! Me da miedo, loco. Salta para el lado. No, sí. Pues no, sí, yo soy escandaloso. Pero ¿qué ¿qué tan escandaloso? No, te digo yo. Así como juego, decís tú, para todo. No, soy más tranquilo. Porque yo te he visto que de repente agarráis, no sé, un árbitro, no sé qué lo que era, porque no cacho mucho fútbol, árbitro, no sé qué, y te da una instrucción y tú le agarráis como la cabeza y le dais un beso. ¿Dónde viste eso? ¿A quién le diste un nombre? ¿A un árbitro le diste un beso en la pelada? Sí, lo vi por la pelada. A Jorge Osorio. Osorio. A Jorge. No, porque lo que pasa es que ya grande, Jorge también lo conozco hace muchos años, buena onda, ¿cachai? En general con la gran mayoría de los árbitros tengo buena onda, a pesar de lo que se piensa. Tengo buena onda con casi todos los árbitros. Si nos discutimos, nos discutimos, pero termina ahí nomás. Después nos saludamos, sí, todo. Hay algunos, sí, que es la arrogancia se los lleva y se creen superiores al resto. Porque tú has tenido peleas buenas con árbitros. Olvídate, hay algunos que... ¿Sabés qué me dijo un día uno? Me dijo... ¿Quién? Porque va a quedar mal el pobre, pobre tarado. Pero me dice... El pobre tarado. Yo soy el que mando porque yo tengo el pito. Oh, ¿y tú qué le dijiste? ¿Se puede decir? Sí, dilo. Pero le faltan huevos. ¿Lo fuiste amarillo? No, nada, porque ahí quedó como... Comentario farándula dentro de la calle. Y ojo que...